tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. El presidente de la Asociación de Colegios Privados del Salvador, Javier Hernández, anunció este jueves que varias instituciones han decidido iniciar con las clases semipresenciales 15 días después de la fecha anunciada por el gobierno, que fue el 6 de abril próximo. De acuerdo con Hernández, la medida ayudará a tener mayor seguridad tanto con los estudiantes y maestros, ya que se viene la temporada de vacaciones de Semana Santa y la población estudiantil podría tener un mayor riesgo de contagio. Asimismo, pidió al gobierno que el paquete escolar que el Ministerio de Educación entrega al sector público también sea entregado a estudiantes del sector privado. La alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, solicitó al gobierno que aliste créditos y designe un terreno propiedad del Estado para reubicar a los vendedores del mercado municipal que fue consumido la noche del miércoles casi en su totalidad por un incendio. La edil solicitó que el terreno sea temporal mientras se construye un nuevo mercado. El Cuerpo de Bomberos catalogó el siniestro como un incendio estructural nivel 3, el más grave en la clasificación actual. Aunque no se reportó ninguna víctima mortal, el fuego se propagó aceleradamente por la diversidad de materiales y mercadería, según reportó el Cuerpo de Bomberos. La pérdida de más de 50 actas de los departamentos de San Salvador, La Libertad y Sonsonate retrasó el cierre del escrutinio final previsto para este jueves. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, explicó que durante el proceso de transmisión de resultados, algunas personas se equivocaron al subir las actas al sistema, ubicándolas en otros lugares como el kit tecnológico o el paquete electoral. No obstante, el también magistrado Noel Orellana declaró que a pesar de que las actas no estén presentes, el escrutinio ha concluido y los resultados no serán afectados. Y en el plan La Alegría de Regresar a la Escuela, el Ministerio de Educación ha diseñado un modelo de burbujas de protección para que un pequeño grupo de estudiantes trabaje en las clases semipresenciales. El plan explica que las secciones que tengan más de 30 estudiantes deben de dividirse en dos grupos, por ejemplo, grupo A y B. Ambos grupos alternarán la asistencia a clases presenciales y clases en casa en una semana. De esta forma, el documento señala que cada grupo debe subdividirse en grupos de 7 estudiantes por afinidad y este será con el que cada estudiante podrá interactuar de manera más cercana para todo tipo de actividades. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.